¿Sabes cuál es la manera adecuada para instalar un pedal? Si no lo sabes, te lo voy a explicar. Debes utilizar las siguientes herramientas. Se requiere una llave número 15 y, obviamente, el pedal. La llave número 15 es exactamente el paso del cuadrante de la llave para poder apretar. Muchachos, en este caso vamos a instalar el pedal del lado derecho, ¿cierto? Vamos a verificar primero que sí sea el pedal del lado que es. En este lado aparece una R y en la biela aparece que es el lado R, ¿cierto? Las dos coinciden. Vamos a empezar ya con su adecuada instalación. Primero debe ingresar con la mano, que empiece a enroscar. Como pueden ver aquí, ya el pedal empezó a enroscar. Él debe ingresar en su totalidad. Ya llega hasta ahí porque él tiene un sello para evitar que con la vibración él se despegue. Ahora sí, vamos a utilizar la llave número 15 para apretar el pedal hasta su totalidad. Él entra con toda facilidad. Ya ahí llegó a su tope máximo. Debe entrar del todo, suavecito, y por último damos el torque. Y ahí, como podemos ver, ya quedó instalado nuestro pedal en nuestra bicicleta, sea una bicicleta spinning o sea una bicicleta común y corriente. En caso tal de que el pedal de pronto no venga marcado con su respectiva marca de R en el pedal o en su biela, ubicamos el equipo en la parte hacia donde el usuario se monta, que la volante esté hacia adelante y que el pedal con su respectiva puntera, donde entra el pie del usuario, quede apuntando hacia adelante. Y a la hora de instalarlo, recuerda que debe entrar suavemente con la mano, roscándolo, que entre más de la mitad suavemente. Si ves que no está entrando, es porque se está forzando la rosca y la puedes dañar. Entonces, cuando vaya más de la mitad, y ahí sí puedes utilizar la llave para dar el torque final y dejar el pedal totalmente instalado sin ningún problema. Y así puedes hacer el uso del equipo.